El distrito de Laguna Blanca se encuentra al oeste de la provincia de Catamarca, en el departamento Belén, la porción sur de la Puna Argentina, sobre la cordillera de los Andes. En este territorio, las pampas superan los 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar y el clima es seco y árido. Esta zona forma un ecosistema generado por el microclima de la laguna y las diversas especies que viven allí. Desde 1979 cuenta con la protección de la UNESCO como Reserva Natural de Vida Silvestre. La mayoría de los habitantes de Laguna Blanca son pobladores rurales de bajos recursos, organizados en unidades productivas familiares. Muchos son pastores de altura, pero también se dedican al cultivo de la tierra, el comercio, el trabajo asalariado o la producción artesanal. ProDernoa es un programa de desarrollo rural que se desarrolla en el noroeste argentino, particularmente está funcionando en este momento en Catamarca. Es un programa de apoyo a los pequeños productores rurales que tienen cierta capacidad de empresaria. La idea es formar pequeños negocios en el área rural que le permita mejorar las condiciones de vida a través del aumento sostenible del ingreso. ProDernoa es un programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación para las provincias del noroeste argentino, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. FIDA es una sigla que se dice Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Como te decía, es una agencia especializada de las Naciones Unidas en apoyar a los países miembros en su lucha para mejorar las condiciones de la pobreza rural. El ProDernoa orienta sus acciones a fortalecer los lazos comunitarios de los pobladores. Promueve la participación y dialoga con las comunidades para consolidar una organización social basada en el desarrollo de proyectos agropecuarios. Planteamos también la posibilidad de que conformen organizaciones para lograr mayor capital social y lo que se llama hoy en día el empoderamiento de los productores. O sea, que puedan participar de organizaciones comunitarias que de alguna manera vayan recreando una red comunitaria que les permita vivir mejor. O sea, sabemos que con el aumento del ingreso, digamos, es la herramienta fundamental, pero esto se puede acompañar, digamos, todos los procesos organizacionales que sean en la zona. En Laguna Blanca existen vicuñas silvestres. Durante 25 años estuvo prohibida la captura y esquila de estos animales porque se encontraban en peligro de extinción. Hoy las condiciones son diferentes. En Catamarca y Jujuy la especie se ha recuperado. Por eso, la Comisión Provincial de la Vicuña organizó junto a la población local la primera experiencia de captura y esquila para aprovechar la fibra. ProDernoa se sumó a este emprendimiento. Nos encontramos en este caso en una provincia, como digo, que reúne un conjunto de condiciones óptimas para la ejecución de un programa de este tipo. El programa ingresa a trabajar en Laguna Blanca y en Antofagasta de la Sierra. Empieza a trabajar sobre este componente de organización comunitaria muy fuerte, convocando a todas las instituciones y organizaciones de la comunidad. En este sentido, intenta que estas organizaciones se sienten en una mesa, que nosotros llamamos en principio la mesa de la vicuña, que intenta ser una suerte de mesa de desarrollo local. Hemos comenzado el trabajo con la creación o un trabajo socio-organizativo tendiente a darle alguna organización a la comunidad de Laguna Blanca, y así surgió la mesa local que administra los recursos provenientes de la captura, la esquila
y lo que vendrá a través de la vicuña. A la vez fue capacitando en lo que es ese proceso organizativo de una mesa, ¿no? Si uno grafica directamente cómo fue esa capacitación, era sentar a los pobladores en una silla, en una mesa concretamente, y hacerlos sentir que todos eran iguales en esta decisión, porque es un recurso que les pertenece y que el gobierno de Catamarca estaba promoviendo eso, estaba promoviendo en beneficio de esa comunidad y en beneficio de toda la provincia. A partir de ahí, los pobladores deciden y quieren participar de ese proceso de captura de la vicuña. No solamente, digamos, en el aprovechamiento de esa actividad, sino en la actividad misma, es decir, que puedan participar con sus tijeras, que puedan participar con la lona, formando parte de la malla que en ese caso encerraría las vicuñas un día determinado para que se produzca la esquila. Porque la idea es cerrar las compuertas, hacer una barrera humana para impedir el impacto. Con el objetivo de rescatar saberes locales para fortalecer los lazos comunitarios y las identidades culturales, Prodernoa apoyó la organización de los pobladores en la adaptación de un método tradicional de captura colectiva, llamado chacú. Hemos estado trabajando en conjunto con la ingeniera Rueda para fortalecer la organización de los productores de Laguna Blanca, a fin de que se apropien del recurso natural que es la vicuña. Para capturar las vicuñas, los pobladores las rodean sosteniendo una extensa malla de tela. Ese es el método menos riesgoso para los animales y trata de recuperar una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Realmente estamos, ¿cómo te podría decir? Esto ha sido un éxito rotundo, se capturaron más de 200 animales, está trabajando toda la comunidad en la esquila, que se está haciendo a máquina y a mano. También la captura que me resultó muy bien, de que nos sirvió muy bien para nosotros, especialmente Laguna Blanca, que tenemos una captura que realmente ha salido, unos dicen bien, otros mal, pero para mí está bien, porque fue una captura silvestre y que aproximadamente encerramos casi 250 animales, que sería el 100%. Una vez en el corral, se mezcla la tecnología de las máquinas esquiladoras con la clásica y ancestral esquila con tijeras, método que en la región también se usa para llamas y ovejas. Yo cuando andaba, yo al momento ya estaban capturando la vicuña, esquilando, como se dice. Ya habían puesto todos los plásticos en el piso y estaban ya volteando las vicuñas para sacar la lana. Yo eso ya ayudé también, sacar la lana con la tijera y hacer los vellones, levantar la lana, todo eso. Prodernoa focaliza su acción en el trabajo con grupos vulnerables, en particular las mujeres y los jóvenes. Incorpora el enfoque de género en la organización comunitaria. Las mujeres deben ocupar espacios de decisión y roles de liderazgo. En el caso de los jóvenes, fortalece el arraigo en el área rural con oportunidades para insertarse en el mercado productivo y así evitar la migración.
En principio entendemos que los jóvenes, digamos, tienen un potencial en sí porque son los que más cerca están del conocimiento, de la formación permanente en los cambios que se están dando en la tecnología y en todo el ámbito rural, y son los que mejores se adaptan a los cambios. Entonces, tratamos de promover proyectos innovativos para las mejoras en el área rural, ¿no? Entonces, entendemos que los jóvenes tienen un potencial innato, digamos, para todos los cambios que se desarrollan en el área rural. Y nosotros los jóvenes estamos muy interesados en seguir trabajando y apoyar a lo que lo de la mesa haga. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles en cuanto a toda la juventud. Estamos dispuestos a capacitarnos en artesanía, en curtiembrería, en otros talleres más, para que así Laguna Blanca siga adelante, no nos quedemos atrás, ya que personas grandes, algunos nos desprecian, nos discriminan, que somos vagos, que no sabemos trabajar, pero sin embargo somos capaces de trabajar. Poniendo ganas, siempre hay que trabajar. Está bien por una parte, y bueno. Y eso con la captura que se ha hecho, ahora con la lana que estamos hilando. Yo también he sacado lana, así que es muy lindo. Nada más por ahí, muy poco trabajo, pero poniéndole a nacer es muy lindo y mucha guita también. Una de las lecciones aprendidas antes de irnos de terreno es, en primera instancia, la necesidad de destinar tiempos para el trabajo con la población en terreno. Es decir, la intervención técnica, que simplemente muchas veces se contenta con un enunciado en palabras y luego se retira, sobre todo de áreas tan alejadas como estas, no sirve. Hace varios días ya que estamos acá y hemos podido entonces acompañar un proceso, ir conversando y ir diciendo y escuchando y poder decir de otra manera y así. Entonces creo que gracias a eso se pudo lograr lo que se logró. Se crearían fuentes de trabajo genuino, la gente prácticamente viviría tranquilamente de este proyecto tan importante que está encarando la provincia o todas las instituciones y el pueblo en general, porque el pueblo también está prácticamente contento. Fue un éxito la captura que se hizo ayer. Y bueno, hoy estamos en el proceso de la esquila y seguiremos con el hilado, seguramente las capacitaciones, pero en sí nos favorece muchísimo porque la gente prácticamente va a tener una fuente de ingreso en sus hogares. Prodernoa promueve entre los pobladores la noción de que la fibra es un patrimonio local con alto valor en el mercado. Este trabajo de empoderamiento dio sus frutos en Laguna Blanca, donde el aprovechamiento de la fibra de vicuña ya está en marcha. Estamos en la etapa de capacitación para el hilado, el tejido, la comercialización de las prendas, y en la que todo el equipo, tanto a nivel nacional como el equipo local de nuestra UPE a nivel de provincia, están colaborando de una manera de lo más generosa y comprometida con esto, ¿no? Requiere, por supuesto, todo esto, como los procesos agropecuarios en general, un tiempo largo de maduración y de asimilación de estas nuevas intervenciones, como en el caso de este programa, hacia objetivos mayores de estas comunidades, como seguramente lo estamos tratando de visionar como un proyecto de desarrollo local que más allá de la vicuña integre a la población en otras necesidades, que el conjunto resuelto de todos los problemas de la gente en definitiva se va a traducir en un programa de desarrollo local, que es lo que siempre aspiramos a darle una definitiva salida estructural a esta y a otras comunidades como las que estamos trabajando. Yo ando dándole unas explicaciones a las compañeras de aquí de la Laguna, que ellas están trabajando la vicuña. Y como yo soy profesional en esto, vengo a darle una mano, mejor dicho. Les vengo a dar una mano para que ellas aprendan y sigan trabajando. Tienen que ir a vender en los mercados artesanales de afuera, porque la vicuña es muy valiosa para afuera, porque nosotros cuando trabajábamos en vicuña iban al extranjero. Prodernoa
impulsa la participación de los pobladores en la comercialización del producto final, las telas y prendas de vestir. La capacitación recupera las prácticas de hilado y tejido de fibra de vicuña, abandonadas durante más de 20 años. Los telares, ahora que llegaron los telares, y ya será donde se va a organizar cuando quieran hacer las prendas. Para hacer una tela fina, fina, se necesita 4 meses para trabajar. Pero usted tiene que estar sentada hilando, no va a ir caminando como la lana de oveja, la lana de llama, no, usted tiene que estar sentada. Prepararla la lana, sacarle todo el pelito. Yo pienso así, hacer la vicuña, hilar, hacer las mantas, hacer todo, preparar bien el tejido y mandar que se venda. El potencial que la organización social dio a esta comunidad impulsó el avance del proyecto hacia nuevas propuestas, como la instalación de un módulo para la producción, exhibición y venta de prendas en Laguna Blanca. Sería muy importante, porque realmente yo no lo veo de si es que vamos a vender, por ejemplo, una artesanía individual, uno por uno, yo creo que no vamos a poder vender. La mejor forma es de que si podemos hacer una asociación y podemos combatir ese, ¿no es cierto?, atraimiento de negocio para poderlo vender mejor. Pensamos de que ese puede ser un elemento importante del mejoramiento del ingreso de las familias, porque nosotros somos convencidos que si mejoramos el ingreso familiar, vamos a poder reducir la pobreza. Estamos muy satisfechos y contentos en general todo el equipo, porque la comunidad está acompañando, y como es necesariamente así, este proceso con mucho protagonismo. Prodernoa promueve la organización social como herramienta fundamental del desarrollo. En estas comunidades es posible combinar los recursos naturales con el saber local y las nuevas tecnologías, y así dar origen a una nueva ruralidad. La experiencia de Laguna Blanca lo demuestra.